¿Cómo hemos empezado con ese super mega contra Big Bot? Oh, sí. Puede ser que para ti sea cutre, pero para mí muy bien. Yo... Dios mío, qué voz suculenta. ¡Diablos míos, los minions, güey! Bueno, hoy tengo como un día libre para mí porque, compañero, les tengo buena noticia. Dios, ¿qué es lo que está sonando? Asqueroso teclado. A ver, les digo de que hoy tengo mi día libre. Como veis, no está ni pequeño, ni mi novia, ni mi perrito, güey, porque se fueron a la casa de la... de los padres de mi novia, ¿vale? Así que hoy va a ser un día totalmente especial para mí. Bueno, no especial porque no quiero decirle que sin ello. No, más bien los extraño, pero vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Así que voy a equipar... Dios mío, cuánto tiempo que no he empezado los vídeos así equipándome. Bueno, no mucho tiempo, pero... pero sí que sí. Vamos a dejarle los teteros ahí a... a mi hijo. No tengo carne de zombie. Vale, pues voy a llevarme esas tres carnes por si acaso. Y vamos a ir a la casa de mi madre, compañerito. A ver, mami de mi vida, mami de mi amor. Tú sigue con la sandía. Ya yo la aburrí, así que mejor darme una galleta. O si no, dame pescado. Si no quieres darme pescado, yo abro aquí. Y una patata me voy a llevar, una patata me voy a comer. ¡Ay, Dios mío, tú vas a seguir! ¡Ay! Es que me... tu papá consiguió un trabajo en la verdulería, en la frutería y todo lo demás, ¿ok? Y siempre me trae una sandía y por eso estamos comiendo muchas sandías, así que si quieres agarrar una, hijo. Y la galleta también, puedes agarrar lo que tú quieras, ¿vale? Siempre y cuando me vayas a hacer un favor. ¡Mamá! ¡Estoy ocupado! ¡Hoy agarré mi día libre! Bueno, está bien, te voy a dejar quieto porque sí has tenido mucha responsabilidad últimamente y creo que eso... es digno de apreciar. Así que bueno, hijo, ¿qué vas a hacer? ¡Oh! Quería irme a comprar unas cositas. A ver, también si... aparte de disfrutar y demás, y ir a la casa de mi hermano, a ver si me presta su moto para ir a comprar unas cosas para hacerle una sorpresa a mi familia. También quería ver qué ha cambiado el pueblo. O sea, porque tengo mucho tiempo que no salgo. Me parece muy bien. Bueno, tu papá creo que no está, así que creo que el caso está muy mal. Así que es buena idea que te vayas a pedir la moto a tu hermano. Vale, entonces me voy a ir a madre, a ver si él me la empresta. Voy a llevarme una sandillita, porque sinceramente no tengo mucha comidita. Las patatas te las voy a dejar y ya está. Ahora sí que sí, yo me voy, mami, guapa. ¡Ay, hijo! ¿De dónde estás besándome así? Bueno, está bien. Dios te bendiga, hijo. Te me cuide y regresa temprano. ¡Sí, madre! Ya estoy grande, tengo hijo. Ya no me hables así. Ay, es que todavía es mi consentido. Ay, no. Bueno, a ver, si mi padre está... ¡Papá! Mi mamá me dijo que no ibas a estar aquí. Claro que estoy. Estoy todavía trabajando en un mecanismo. Pero bueno. ¿Y dónde está el coche? Está, está en mantenimiento, hijo. Pronto va a estar listo y si quieres te lo empresto en cualquier emergencia. Vale, está bien. No, lo necesitaba, pero si no lo está, no importa. Le pido la moto a mi hermano. Vale, está bien, hijo. Te me cuida. ¡Sí, papá! ¡Bendición! Dios te bendiga, hijo. Vale. A ver, vámonos a la casa de mi hermano, a ver si todo esto va muy bien, muy. Rompo este CP y yo me creo el menor. Bueno, ya, vamos a dejar la estupidez. Y a ver, vamos a ver si está mi hermano. Holy shit, creo que sí está, güey. Mira la moto, aquí está la moto. Vale. Diablos. Creo que la dejó prendida. A ver. ¡Hermano! ¡Hermano! Holy shit, no está, güey. Seguramente debe estar con Morenito. Pero bueno, a ver. Oh, aquí está una llave, pero no sé para qué, si la moto la dejó prendida. Y a ver, hay una carta en el correo. Estás invitado a la fiesta del hotel, solo para mayores de 18 años. Estamos situados en el bosque de los árboles sin hoja. Te esperamos. ¡Oh! Diablos, ¿mi hermano estará ahí? No sé, güey, vamos a averiguarlo. Espero que haya leído ya este correo y espero que esté ahí. Así que voy a agarrar su motico y vámonos para allá, compañero. Creo que ese bosque queda por acá. Dios, suena muy fuerte, ya va, espera. Déjame... vale, ahora sí. Vámonos por acá, espero que esto suba. Vale, genial. Dios mío, mi avespa. Bueno, la avespa de mi hermano porque yo no tengo moto. Vamos a tener... aquí es, güey. Este es el bosque de los árboles sin hoja. O más bien de los árboles caídos. También se le llama. Oh, y supongo yo que ese es el hotel. Vamos a pararnos por acá. A ver. Vale, creo que aquí sí, Vamos a estacionar aquí. Y vamos a preguntar a estos señoritos. Hola, buenas. Oh, hola, bienvenidos al hotel. Solamente para mayores, tú te ves muy joven, amigo. ¿Tienes la carta? La carta, la dejé, maldición. No, la dejé. No, sí soy invitado, busquen tu lista, me llamo Nui. Perdón, papita, papita me sé. A ver, déjame ver.
Oh, sí, aquí está. Pase adelante. Y bienvenido, amigo. Eres uno de los invitados. Gracias. Dios mío, no me pidió cédula ni nada. Bueno, estoy aquí un poco ilegal, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver todo esto. Diablos, güey. Esto se ve muy guay. A ver. Oh, pero no hay nadie. What the fuck? ¿Qué demonios es esto, güey? ¡Ay, hay cosas indebidas ahí en el televisor! Diablos, no me digas tú que este es un hotel. No, güey. No manches, güey. No me digas. What the fuck? ¡Unos zombies! ¡Oh, diablos, maldición! ¡Hay unos zombies! ¡Necesito ayuda, señor oficial! ¡Oh, maldición! ¡Hay zombies en el hotel! ¡Cómo diablos entraron! ¡Mata! ¡Ayúdeme! ¡Diablos, me van a matar! Lo siento. A ver, apunta bien, Felipe. Sí, lo sé. Ya va, ya estoy apuntando. Vamos, mátenlo. Oh, diablos, estos zombies cabrones. Oh, no, me envenenó. Diablos, no, esto se está saliendo de control. Diablos, pero me quiere matar a mí. Mis corazones. Este es un hotel sin seguridad. No sé qué diablos de seguridad. Código rojo. Tengo que irme. What the fuck, wey. Ahí está, que se maten entre ellos. Oh, no. Aquí. Vamos a subir por acá. Así. What the fuck. Diablos, se están matando a las chicas. ¡Los ayudo! ¡Hijo de perra! ¡Oh, no! ¡Maldición, ayúdeme! Bueno, pero ¿para qué te mueves? ¡Quedarte quieto! ¡Oh, no! ¡Me infectó! ¡Maldición, código negro! ¡Diablos, espérate, ayudo! What the fuck, pero cuánto... ¡Ya está! ¿Y dónde está el otro? El otro no lo sé a dónde ganó. Felipe, creo que... ¡Estás bien! El otro zombie creo que se vino por acá, señor sargento. A ver... What the fuck, ¿dónde está? Ah, seguramente entró al hotel. Espera, veré si está el otro por acá. ¡Aquí está, hijo de perra! ¡Oh, vas a morir! ¿Crees que somos estúpidos? ¡Somos tontos! Tengo que traerlos para acá, para que así le caigan... ¡Ahí está, ahí viene! Vale, uno, dos y tres, ahora. Ahí está, muy bien. Pero no me... ¡A ver! ¡Apúntele bien! Y voy a esperarlo aquí. Espero que se maten entre ellos. Vale. Lo tienen en el timbo del tambo. ¡Sí, mátenlo! ¡Holy shit! ¡Que se maten entre ellos! What the fuck, wey. ¿Cómo ese zombie llegó aquí? Bueno, vamos a dejar que se maten entre ellos. Y vamos a... Bueno, esta habitación no tenía nada. Vamos a ver esta hora. Diablo, ¿siguen peleando? Vamos a acabar con este sufrimiento. ¡Oh, listo! ¡Acabado! ¡Muchísimas gracias! ¡No se preocupe! Vamos a ver aquí ahora. ¡Hola, guapo! ¡Oh, no, maldición! ¡No! ¡Qué demonios es esto! Tranca con llave. Ahora toca el botón de seguridad. Voy, amiga. ¿Pero qué diablos estás diciendo? ¡Sáqueme de aquí! ¡Señor oficial! ¡Maldición, las puertas cambiaron! ¿Qué hicieron? Pues ahora no vas a salir. Estamos buscando un hombre que nos dé... placer. Sí, estamos buscando hombre que nos den placer. Acércate, buen chico. Y mira, te voy a presentar a una amiga. Hola, amigo. What the fuck, ¿ese no es una chica? Sí, es una chica, más respeto. Somos tres chicas en busca de la felicidad. Así que acércate, no mordemos. No, maldición. What the fuck, no quiero que nadie se entere de esto. ¿Puedo cerrar la ventana? Sí, claro. Así va a haber más privacidad entre nosotros cuatro. ¡Oh, no, maldición! ¡Por favor, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Para que me abra la puerta e irme de aquí, por favor! Bueno, nosotros lo que queremos es amor, comprensión y ternura. Sí, amiga. Nosotros queremos eso. Bueno, yo lo que quiero es otra cosa de ti. What the fuck? No, yo contigo no quiero nada. Ni con ustedes. Yo estoy comprometido. Tengo una chica, tengo una novia, tengo una familia. Y ustedes no me van a dañar mi día y mi vida, ¿ok? Así que ábranme la puerta por las malas o por las buenas. Ay, me encantan los tipos duros como tú. Son tan rudos. Ven acá, acércate. Y te abro la puerta si te acercas. Segura, pero no me vas a hacer nada, ¿no? No, tranquilo, ven. A ver, pero ya, hasta ahí, dame la llave, por favor. Ya va, espera, ven. Coño, ven. ¡No me jalen! ¡Diablos, me besó! Ahora sí. ¿Sabes qué? No me gusta pegarle a una mujer, pero prácticamente me siento que me estás violando. Así que ábreme la puerta, o si no, voy a utilizar la fuerza ruda. ¡Qué rico! ¡Ya, por favor! Sáquenme de aquí, ¿no sabes qué? Voy a salir sin hacerle daño a ustedes. Así que me voy de aquí. ¡Ajá, cabrón! ¡Así te quería pescar! ¿Sabes qué? No está tu familia, pero sí te estoy vigilando yo, ¿verdad? Ni tu novia ni tu hijo. ¡Te voy a caer a Sánchez!
¡Cancetazo! ¡No me importa que sea mayor! ¡Oh, lávame! ¡Lo siento! ¡Fueron ellas! ¡Oh, por su culpa! ¡Oh, aléjense! ¡Oh, no! ¡Oh, mami, mami! ¡Me quiere matar! ¡Ven acá! ¡Regresa con tu madre! ¡Pero antes voy a matar a todas ellas! ¡No, mami, mami, mami! ¡No, no, no! ¡Diablos, tengo que subir! ¡Mami, no le hagas nada! ¡Oh, aléjense de mi madre! ¡Todos cabrones! ¡Ay, mami! ¡Mami, ayúdame, mami! ¡Mami! ¡Hola, hijo! ¡Cuánto fue te van a matar! ¡Hay que salir corriendo de aquí, hijo! ¡Corre! ¡Guardia, necesito ayuda! ¡Diablos, por fin! ¡Por fin estoy con vida! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya está bien acá, cabrón! ¡Que te voy a matar yo! ¡Hola, mami, mami! ¡Por favor, no! ¡Ay, ya está! ¡Ya me quité la chanceta! ¡Ahora sí nadie te va a salvar! ¿Cómo es posible que te hagas eso así dictar? ¡No es mi culpa! ¡Era una invitación a papita! ¡Sabe, ponte un huevo! ¡Ven acá! ¡Para! ¡No! ¡Corre, perro!